Hola amigos, bienvenidos a este su canal de Flash Plomería. Y en este capítulo les quiero mostrar un experimento que se me ocurrió hacer. Entonces me di a la tarea de armar un circuito de tuberías, calentar agua en un recipiente hasta alcanzar la temperatura máxima que aguanta el CPVC y a su vez bombear agua en un circuito abierto. Para esto conseguí una bomba recirculadora que promete aguantar una temperatura máxima de 110 grados centígrados. Aquí donde estoy, en la ciudad de Mexicali, estamos a 8 metros sobre el nivel del mar, así que en teoría el agua debería hervir a 100 grados centígrados. Por lo tanto, las tuberías deberían de fallar antes de llegar al punto de ebullición del agua. A diferencia de la Ciudad de México, estando a 2.240 metros sobre el nivel del mar, el punto de ebullición es de 92 grados centígrados. Y en la cima del Monte Everest, a 8.849 metros sobre el nivel del mar, el punto de ebullición es de 75 grados centígrados. Con esto concluimos que a mayor altura disminuye la presión atmosférica. Cuanto menor sea la presión atmosférica, más pequeña será la temperatura de ebullición del agua, ya que a sus moléculas, al estar menos presionadas, les cuesta menos moverse y desplazarse, y como consecuencia, la temperatura de ebullición disminuye. Entonces, amigos, espero que estén listos porque vamos a poner a prueba si en verdad el agua hierve a los 100 grados centígrados cuando estamos al nivel del mar. Y por fin ha llegado la hora, amigos. Vamos a prender lo que es el quemador. Ponemos nuestro soplete. Está prendido el quemador y con esto vamos a incrementar la temperatura del agua. Aquí nos marca 19 centígrados, 19 grados centígrados la temperatura del agua. Grados centígrados. Veintiséis y todavía no se acerca. Todavía le falta, está lejos de los límites. Aquí también te vamos a poner a prueba bomba. Treinta grados Celsius. Está tibia.
Ojo amigos, cuando falle un tubo voy a tener que apagar la bomba, porque la bomba no puede estar sin agua. Entonces si falla un tubo, la bomba se vaciará automáticamente. -40 grados Celsius. -50 grados Celsius. La bomba pues sigue funcionando. Ya hay vapor amigos. A ver si lo alcanzan a notar. Creo que la cámara todavía no. Ah, sí, sí lo capta. Aquí alcanzamos a ver cualquier falla. Pues todavía no se sienten tan calientes los tubos. -60 grados Celsius. Ya quema esta agua amigos, ya quema, ya no la soporto. Vamos a ver, como les decía, vamos a ver cómo están las cosas aquí abajo. Es que se activó la alarma del carro. -70 grados Celsius. -30 grados más y estamos, llegamos al punto de ebullición. Vamos a ver si le podemos subir poquito más. Está bien caliente. Está fallando el termómetro. -80 grados Celsius. Y lo primero que falló fue el termómetro, pero todavía podemos continuar con el experimento.
cobre ya está bien caliente. Sí, está muy caliente. Sí, a los 60 ya estaba insoportable. O sea, alcanzó a pasar la mano rápido. Creo que el termómetro ya no está subiendo. Ok amigos, este termómetro falló, ahí se quedó pegado en 85 grados Celsius. Pero aquí ya les conseguí otro termómetro. Este, como podrán ver, temperatura ambiente 16. 7.8 Celsius. Entonces lo metemos al agua y la temperatura del agua está a 74.4 Celsius. Entonces, amigos, aquel termómetro de allá toma lecturas completamente erróneas. Entonces ya mejor nos vamos a guiar con este. Bajó el flujo de la bomba, amigos. Temperatura del agua 84.3. Reporte de tuberías. Ninguna ha fallado. Híjole, qué mala onda que ya no está bombeando. Esto ya está hirviendo. Si la bomba no hubiera fallado, lo quito de alguna superficie y ya regresa la temperatura del ambiente. Ahora vamos a meterlo en el agua. Y el termómetro nos marca una temperatura de 85 grados. Yo no entiendo por qué, si el agua ya está hirviendo. Para que el agua empiece a hervir a los 85 grados, por lo menos deberíamos de estar a una altura de 4000 metros sobre el nivel del mar. Con esto la bomba dejó de hacer su trabajo, ya que el agua está pasando del estado líquido al estado gaseoso. Las tuberías pudieron resistir ya que la temperatura del agua no llegó a los límites que marca el fabricante, que son 93 grados para el CPVC
y 96 grados para el PPR. Con esto concluimos nuestro trabajo de investigación aquí en el laboratorio. La conclusión es que el agua no hirvió a los 100 grados centígrados como te lo hacen creer en la escuela. El agua hirvió y ninguno de los termómetros pasó de los 85 grados centígrados, estando a 8 metros sobre el nivel del mar en la ciudad de Mexicali. Ni siquiera en la ciudad de Toluca, que es la ciudad más alta de la República Mexicana, estando a 2.600 metros sobre el nivel del mar, debería hervir a los 85 grados centígrados. Para que el agua hierva a los 85 grados centígrados, deberíamos de subir al Nevado de Toluca, ya que el Nevado de Toluca tiene una altura de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Amigos, los invito a que hagan el experimento en sus ciudades. Comenten en la caja de comentarios a qué altura se encuentran y a qué grados hierve el agua. Si les es posible, mándenme su video. Aquí les dejo todas mis redes en la descripción. Y con gusto, yo junto todos sus videos y comparto aquí en el canal todos sus resultados. Con esto me despido, amigos. Suscríbanse al canal, dejen su like y nos vemos muy pronto con un video nuevo.